En próximas semanas, posiblemente el mes próximo, se presentará la unidad de proyectos Durania, que es Durango Inteligencia Artificial. En el Instituto Tecnológico de Durango, anunció su director, Guillermo de Anda Rodríguez. Se cuenta con el apoyo del gobierno estatal y empresas de talla internacional. Bueno, los jóvenes, como es algo nuevo, algo disruptivo, todavía no lo ven palpable. Nosotros estamos haciendo todo un programa de visualización para los jóvenes, decirles qué es el futuro que viene. Y bueno, y viene creciendo. Ya a hoy tenemos... Fue histórico, de hecho, todas las solicitudes de todos los jóvenes que quieren ingresar al tecnológico. Y bueno, pues esto va a ser el futuro del mundo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo electrónico, microelectrónico que está basado en semiconductores. Estamos preparados, ya tenemos la carrera en ello. Vamos a desarrollar un centro de investigación en inteligencia artificial. Eso lo anunciamos el próximo mes quizás. Donde Durango, bueno, el tecnológico de Durango se convierte en Durania. Durania es Durango Inteligencia Artificial, es Durango, y tendremos que hacer proyectos que tienen que ver con todas estas tecnologías. Tenemos ahorita, conjuntamente con el gobierno, de empresas de talla internacional, la China de Huawei, llegarán aquí, una empresa de Singapur también, que tiene que ver con diseño y fabricación de robots, y estaremos haciendo pasos de tipo un sueño, pero ya es una realidad. También tenemos un convenio con la empresa Dotrium, que ellos se dedican a hacer vehículos no tripulados, terrestres y aéreos, es decir, drones y movilidad automática terrestre. Para Noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.